Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a hablar de esta fauna pleistocena que tanto nos gusta. Y es que las faunas del pleistoceno están entre las más famosas del registro fósil. Y hay una especie de esta fauna pleistocena que aparece especialmente ligada a nuestra prehistoria, los osos de las cavernas. El oso de las cavernas, cuyo nombre científico es Ursus speleus, es una de las especies más famosas de la megafauna del Cuaternario. Vivió desde finales del Pleistoceno medio y durante el Pleistoceno superior en buena parte de Europa hasta su desaparición hace entre 26.000 o 24.000 años en mitad del último máximo glacial. Es una de las especies de osos prehistóricos más conocidas del mundo y también son de los osos más grandes que han existido, rivalizando en tamaño con los actuales osos Kodiak, Ursus arctos middendorfi y los polares, Ursus maritimus. En América existieron otro grupo de úrsidos, los tremarctinos, dentro de los cuales los géneros Arctodus, de América del Norte, y Arctotherium, de América del Sur, llegaron a superar a estas tres especies de oso. Aunque debido a este sesgo claro, el oso de las cavernas sigue siendo el más conocido de todos ellos. Tanto su nombre común como su nombre científico derivan de que la mayoría de fósiles de esta especie se han encontrado principalmente en cuevas. Esto se debe a que durante la hibernación, los osos de las cavernas se refugiaban en las cuevas, un comportamiento que junto con la expansión y la competencia que presentaban los humanos en la búsqueda y control de los refugios, pudo ser influyente en su desaparición. El oso de las cavernas poseía un cráneo ancho y abovedado, con una frente muy pronunciada y un cuerpo muy robusto, persistente de sus antepasados que ya presentaban una gran robustez, con muslos largos, espinillas muy robustas y pies giratorios, lo que hace que la estructura esquelética de estas extremidades posteriores sea muy parecida a la del oso pardo. Los principales rasgos que diferencian a esta especie de otros osos, tanto coetáneos como posteriores, son la presencia, por ejemplo, de un morro menos pronunciado, una frente abrupta o hundida, unos grandes molares que evidencian una dieta predominantemente herbívora y unas extremidades delanteras mucho más largas y robustas que las traseras, que dan lugar a una espalda arqueada que disminuye en altura a medida que nos acercamos a los cuartos traseros. El ancestro inmediato del oso de las cavernas fue posiblemente Ursus deningeri, una especie de úrsido del Pleistoceno que habitó en Europa entre hace 1,8 millones de años y 100.000 años. La transición entre este Ursus deningeri y Ursus speleus se da en torno al último periodo interglacial, aunque en estas cronologías es difícil de diferenciar los límites entre estas dos especies. Y a su vez, Ursus deningeri descendería de Ursus etruscus. Pero es más, yendo hacia atrás en el tiempo, los úrsidos aparecen mucho antes, pudiendo rastrear su origen como mínimo hasta el Oligoceno. La causa de la extinción del oso de las cavernas, de este Ursus speleus, es todavía objeto de debate, y las hipótesis propuestas, como pasa muchas otras veces, no son excluyentes. Por un lado, se propone que un descenso en la productividad vegetal ligada a este último máximo glacial pudo afectarles, ya que su dieta era principalmente herbívora. Y por otro lado, también se baraja la más que probable caza por parte de los humanos. Algunos autores proponen que esta especie pudo sobrevivir durante unos pocos miles de años más, tanto al sur como al este de Europa, en refugios climáticos. Pero, para poder validar estas hipótesis, necesitamos mejores dataciones de los restos hallados. En las primeras décadas del siglo XX, se excavó un yacimiento en la cueva de Drachenloch, en Suiza, donde se descubrieron abundantes esqueletos de osos de las cavernas. Y también se descubrió una acumulación, sin duda antrópica, realizada por humanos, de cráneos de oso entre losas de piedra. Se ha hipotetizado que podría ser evidencia de algún tipo de comportamiento ritual en torno al oso cavernario, tal vez relacionado con su caza o una especie de recolección de trofeos. Algo parecido se encontró en Rebordeaux, en el sur de Francia, al hallarse huesos fósiles de al menos 20 osos cavernarios cubiertos por losas de piedra. Pero claro, para poder afirmar que se trata de rituales ligados a los osos y que por lo tanto los humanos del Paleolítico tenían una especie de vinculación con estos osos, todavía hay muchísimo que investigar. Si te interesan estos temas, no puedes perderte los vídeos que estamos preparando desde la Fundación Palarc, así que ya sabes, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recuerda también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás las últimas noticias, toda la actualidad, tanto arqueológica
como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.